La lombricultura es otra de las especies comerciales que se están desarrollando prácticamente en todo el mundo, no solo por los usos que se le pueden dar a su carne como proteína para algunos animales en la finca, sino por su humus o lombricompuesto, un abono orgánico de excelente calidad que ayuda a corregir y mejorar las condiciones físicas, químicas y biológicas de los suelos. Toda finca debe tener lombricultura. Su infraestructura no es muy costosa y se aprovechan los residuos de las cosechas, los excedentes de los establos, porquerizas y conejeras, desperdicios de la cocina y toda la basura biodegradable que salga de la finca. La lombriz que más se trabaja en nuestro medio es la roja californiana, que se ha adaptado muy bien a vivir en confinamiento. Construcción de las camas o lechos. El lecho o cama es el sitio donde la lombriz va a desarrollar su ciclo de vida productivo. Para preparar adecuadamente una cama, se puede hacer de diferentes formas. Entramos a manejar unos tipos de cajones, llamémoslo así, o unos tipos de literas o el hábitat de cultivar la lombriz. Dentro de los hábitats de la lombriz o el manejo donde las podemos tener en confinamiento, en altas densidades, tenemos esto que es una caja en madera, ¿sí? Lo podemos tener en, formada la caja también en guadua, en ladrillo, en adobe, o lo que vemos al fondo, unas canastillas plásticas. El sistema que manejan ustedes también es el sistema en tierra directamente, ¿no? Como eras en tierra. Entonces, no importa el sistema, lo importante es que nos salga a bajos costos.